Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo y bienvenidos a una nueva guía, a un nuevo episodio de Tácticas de Batalla de Halo Reach. Un nuevo episodio que es cómo hacer una Matrix y tips para hacer una ninja más experta. Bueno, vuelvo a hacer esta guía, bueno, no hacerlo otra vez, a incluir la ninja en esta guía o en este episodio, porque mucha gente me pregunta de cómo aplicarlas en radar y así, o sea, todavía no entiende muy bien. Entonces, bueno, como ya tengo mucho tiempo libre ahorita, entonces decidí hacer esto. Comenzaremos con los tips de la ninja. Aplicaremos ninjas en el radar y muchas jugadas de acá que verán son de mi montaje que saqué apenas. ¿Qué pasa cuando nos persigue un idiota con una espada? Es muy fácil, solo tenemos que fingir rendirnos y escondernos en un rincón. Si tenemos radar, X para que venga. Y ya, eso basta nada más. Cuando estamos en un combate y estamos a punto de morir, por ejemplo. Ya tiene ventaja con la granada, me escondo. Huevos. El truco está en fingir rendirse. Bien, para empezar, ahí sí le dio la cabeza. Está raro, la verdad. Y aquí empieza. Tiene dos opciones. Una, aplicarle una ninja. O dos, matarlo a puro disparo. Pero yo prefiero la segunda. Lo que voy a hacer es pasarme seguido como si no lo hubiera visto. Me espero. Muere. Lo mismo pasará acá. Observen. Voy acá, todo normal. Y puedo saber que acá hay dos jugadores del lado contrario. Mi técnica es matar a uno y aplicarle la ninja al otro. Ya me rindo, ya me rindo, ya me rindo, ya me rindo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Ah, te creas, pendejo. Igual aquí. En esa partida había un camper que era rango Eclipse, no me acuerdo muy bien. Era, creo que era Headhunter, ¿sí? Y se pasó de camper todo el tiempo, entonces decidí cagarle su racha asesina. Bien, aquí el imbécil me espera arriba para matarme. Pero lo que voy a hacer es esto. Ah, ¿verdad, cabrón? Y como recordatorio solo vas a con escuchar los sonidos del Spartan. ¿Lo ven? ¿Qué mierda? ¿Tú qué haces acá, güey? Vengo del Chedraui. Eso vale madre. Ahora pasaremos con la Matrix. Bien, en Gringolandia estas dos técnicas se le consideran como una sola, que es la ninja. Pero aquí en México, pues ya los jugadores la clasifican como ninja y una Matrix. Así que bueno, básicamente consiste lo mismo, que es engañar al jugador y golpearlo en la espalda. Pero esta vez haciéndolo de frente. Es un poco más difícil dependiendo la habilidad del jugador y qué tanta ventaja tengas. Bien, aquí no tengo munición. Tengo dos opciones, hacer una Matrix o matarlo con pura pistola, pero prefiero la primera. Dependiendo de la sensibilidad de mando, se te hará más fácil o más difícil. Como yo la uso en 1 porque tengo problemas con mis sticks, tengo que saltar un poco antes y más alto para poder aplicarla bien. Por ejemplo, aquí tengo ventaja ya que estoy más arriba de él y va a ser más fácil. Bien, aquí ya me dejó en desventaja. Pero mi ventaja es que él está corriendo y con eso puedo saltar y aplicársela más fácil. Si el jugador viene corriendo, será más fácil. Lo mismo con los jueyes de la espada. Lo que me da risa es que después de esto el güey abandono. Y bueno, eso es todo. Gracias y ojalá que les haya gustado. Hasta pronto.